Bueno, continuamos otra vez más, chicos, con Final Fantasy X-2 Last Mission. Bienvenidos, capítulo 3. Estamos en el nivel 6, planta número 6. ¿Dónde lo dejamos? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar matando a estos dos tipos que están aquí ya. Cerca de Yuna, bueno, un nivel más, nivel 4. La vida en 12, el PM en 2. Y la puntería en 1, perfecto. Vale, encima la salida está cerca, está justamente aquí, perfecto. Pues, ¿qué hacemos, chicos? ¿Aprovechamos para subir nivel o exploramos un poco esto? Vamos a explorarlo, venga. Para ver qué hay. Oh, un Petro, nos invade un Petro. Muerto. Vaya, 4 objetos. Un atuendo, que sea maga blanca, por favor. ¿Esto qué es? Páginas de memoria, vale, sí. Bueno, tenemos 2. Y nos quedan 2 huecos. No, bueno, vamos a dejarlo ahí, venga. ¿Esto qué es? Maga blanca, oh my god, gracias. Gracias. Perfecto. Sin pensarlo. Un segundo, ¿dónde está? Ah, espérate que no la cojo, si no la cojo no sé cómo voy a equiparla. Ahora. A equiparla, vamos. Muy bien. En cuanto se pueda, sube nivel. La subimos, chicos, que esta es la bestiesfera más útil y la que más provecho vamos a dar. Para empezar ya podemos curarnos con cura más, ¿verdad? Vale, sí, perfecto. ¿Nos gasta cuánto? 5. Bueno. Pero eso ya nos da mucha ventaja, muchísima ventaja. ¿Esto qué es? Papel de fusión, mira, qué bien. También va al inventario. Que ya con esto se pueden empezar a subir nivel a las... A los atuendos, chicos. A los trajes. Y a ver, vamos a ver. Un momento que me matas, tío. Espérate que me matas. Espérate que me cure. Si quieres me sigues atacando, pero antes espérate. Venga, eso es. Hala, continúa, venga. Sí, pero no te pases tampoco, ¿eh? Hala. ¿Esto qué es? Nada, eso es lo que me he dejado de antes. Perfecto, a ver. Si os preguntáis cómo funciona esto del papiro de fusión, es simple. Al utilizarlo, vemos que nos manda otra vez a la lista de objetos. Pues hay que combinar 2 atuendos que sean iguales, ¿vale? Es decir, por ejemplo, por poneros un ejemplo. Si conseguimos otra magia blanca, maga blanca, pues... La podemos combinar con esta, ¿vale? Para que salga a nivel 2. El atuendo maga blanca nivel 2. Pero como no hay forma de hacer eso, porque no hay 2 atuendos iguales, pues nada. A ver, don Petro. ¿Qué haces? ¿Mueres o no mueres? Venga, gracias. A ver un momento. Experiencia 48, vale. Bueno. Pues ahora sí, sin pensarlo, vamos a activar el ascensor. Sin antes curarnos un poco. Aunque no se puede. Con magias, pero con este objeto mágico, sí. ¿Dónde estás? ¿Maga blanca? No. Taur. No, tampoco. ¿Cuál era? Guerrera. Vale. Ahora sí, siguiente nivel. Vamos allá. Vale, nos ha aparecido defensa freno, no me he dado cuenta. Pero ha salido esa habilidad, defensa freno, vale. Bueno. A ver, ¿por aquí qué hay? Una trampa, para empezar. Y la piso. Joder, tío. Muy bien, Yuna, ¿qué coño has hecho? Vamos a ver, hija. Eres una pisatrampas, no puede ser.
A ver, vamos a pasar turnos todo el rato, venga, hasta que se quite, vale. ¿Qué tenemos? Magia negra nivel 1. Con lo cual tenemos otra, vale, perfecto. Pues ahora podemos hacer la primera mejora, chicos, con el papiro de fusión. Vamos a intentarlo. No sin antes, hay que quitar algo de aquí, porque no se puede coger esta. Esto, por ejemplo, venga, lanzar. Recoger. Vale, un momento, espérate, porque... Un momento. Vale, ¿dónde está la maga negra nivel 2? Tenemos un atuendo de nivel 2, de maga negra, ¿verdad? Y no está. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué coño ha pasado ahí, tío? No entiendo. Se ha quitado sola, no lo entiendo. Bueno. A ver. Magia negra con... Vamos a ver, magia negra. Igual no sale porque... Vamos a ver, sí, no se puede usar con una bestiesfera puesta. Con lo cual, la quitamos en un momento. Y ahora sí, hacemos la combinación. Vale. Tampoco, tío, pero ¿qué? Se está desequipada, tío. ¿Qué broma es esta? A ver. Maga negra. Maga negra. Ahora. Perfecto. Nivel 2. Un poco absurdo lo que hemos hecho, ¿no? Porque ya estaba a nivel 2. No sé qué ha pasado, pero bueno. En fin. Sigamos por aquí, a ver. Un libro. Catálogo de moga. De moda. De moga. Ole, yo qué bien hablo. Hostia puta, tío. Joder, a ver. Pues sí. A cogerlo. ¿Esto qué es? Permite ir a la tienda de atuendos. Oh my god. ¿Eres una víctima de moda? ¿Quieres ese modelito que le has visto puesto a la vecina? Oh my god, pues sí. La tienda de atuendos, pero es un poco pronto para visitarla, chicos, porque no hay guiles. No hay guiles, absolutamente nada para comprar, así que vamos a esperar primero a conseguir más pasta. Porque si lo usamos ahora, es un poco absurdo, ¿no? Porque ya se gasta ese objeto sin, bueno, comprar nada, así que... ¿Esto qué es? Páginas de la memoria. ¿Hay huecos? Sí, pero... Bueno, venga, vale, vamos a cogerlo. Muy bien. Por el siguiente nivel. ¿Cuál es? Nivel 8. Estamos ya cerca del 10, perfecto. En el nivel 20, no obstante, si... Bueno, sigamos en este capítulo, que no creo. Este capítulo, como mucho, lo dejaremos en el 10 o en el 12. Pues a partir del nivel 20 sale un jefe, chicos, ¿vale? Cada 20 niveles sale un jefe. Dragoncito. Vaya a la mierda. ¿Esto qué es? ¿Manual del fugitivo? ¿Qué es esto, tío? Somos fugitivos ahora. A ver. Permite teleportarse junto al ascensor. Anda. Bueno, según se viene es útil, ¿no? Porque... En este caso el ascensor está justamente al lado de nosotros. Pero si se quiere llegar rápido con esto sí, pues vamos a cogerlo, venga. Vamos a quitar el colirio este de la mierda. Venga, lanzar. Vale. Muy bien. No, espérate, en lugar de estar gastando tantos libros, estos de curación, vamos a cambiar directamente de atuendo con maga negra, nivel 2. Vale, que tiene más vida. 44. Y nos da acceso a Artema, la magia Artema. Feel my power. Sí, Yuna, muy bien. Muy guapa. A ver.
Vamos, vamos, que se me acerca el otro. Vamos, vamos. Bien, buen golpe. Vamos a ver. Uno más, más, maga negra. Venga. Bien. A ver qué más tenemos aquí. No, tío, no empieces. No empieces, tío. No empieces con ese ataque. ¿Quiere morir? Venga. Deseo concedido. ¡Hala! Vale. Guay, otro más de estos. Pues venga. ¿Esto qué es? Arte del sanador. Tenemos unos cuantos ya, ¿no? Sí, tenemos bastantes, nada. Vale, pues vamos a volver otra vez. Si nos dejan los enemigos, al ascensor. Que para empezar hay dos en medio. Tres. Quien dice dos, dice tres. Una avispa, oh my god. Siguiente nivel, guay. Yuna, si te acercas igual le das, hija, ¿eh? Con el bastón, hostias. No, guerrera no, tío. Maga negra, mierda, tío. Vaya fail. Vaya fail, chicos. Vaya... fail más grande cometido. Joder. Un fallo como estos, fijaros que nos puede costar muchísimo. Madre mía, tío. Bueno, mala suerte. A ver. ¿Cuál está puesta? No sé ni cuál está puesta. Vamos a ver ahora. Samurai, vale. Vaya fail que voy cometiendo, tío, por la vida. Samurai. Joder. Menos mal que no está a mucho nivel, la que hemos perdido. Nivel 2, pero bueno. A ver. Muerto, vale. A ver, hay un objeto encima de la trampa, pero va a ser que se va a quedar ahí. Lo va a coger su padre, tío. Lo va a coger su padre, ese objeto. Hala, venga, hasta luego. Bichitos, me voy. Venga, siguiente nivel, chicos. Nivel 9, ¿no? 8, creo que es el 9. Sí. Vale. A ver. ¿Con qué nos encontramos, señores? Un libro mío. A ver. Una seta. Del cielo ha caído. What the fuck. Lleven setas, tío, en este nivel. No me lo puedo creer. Joder, ¿esto qué es? Está lleno. ¿Esto qué es? Notas el viajero. A ver. Volver al punto de partida sin perder los guiles y los jotas acumulados. Volver al punto de partida. ¿Esto qué es? Esto es al nivel 1, me parece, otra vez. Es decir, a las afueras de la torre, pero... no compensa, evidentemente, porque una vez que se entra... aunque no se pierda nada con esto, ni los niveles, ni el, los objetos, ni demás, es tontería, ¿no? Pero en fin. ¡Ay, la trampa, la trampa! A ver, ¿por dónde tiro? Por aquí.
Vale, otra vez en salida, tío. Poner un cartel o algo, una señal de prohibido salir. Joder, prohibido entrar por aquí. Vaya vuelta más tonta hemos dado. Hostia puta. Bueno, a ver, vamos por aquí ahora, a ver. Me ataca y me causa mudez. Muy bien, eso está muy bien. Pues toma, una por otra. A ver, aquí hay muchos bichos, tío, metidos. No puede ser, Hay cuatro, joder. Hay un objeto, pero ahí se va a quedar. Ah, no, espérate, porque es una bestia esfera. Espérate. A ver si podemos cogerla, chicos. Así que nos maten. Vamos a ver. Lo veo un poco difícil, ¿no? Porque... A ver, un momento. No muere, venga ya, joder. Ah, vale, esta sí, perfecto, gracias. Y esta también, ¿verdad? Vale, vale, bien, bien. Buena jugada, Yuna, muy bien. A ver, no mueres. Vamos, maquinita, muérete. ¿Vas a descubrirme otra vez? No me lo puedo creer. Vale, ese sí. Muy bien, ese golpe ha sido bien. Ha sido muy bien. A ver, ¿qué es esto? Vale, pistolera. Nivel 1. Y tenemos uno, ¿verdad? Una de estas esferas de estas, ¿o no? No. Vale, no está. Entonces, ¿qué hemos hecho con la que está... la que no está en el principio del juego, en el nivel 1? Porque que yo recuerde no la hemos desechado, ni nada. No, pues entonces no, tío, no me compensa llevarla. No, yo lo dejo ahí, chicos. Voy a dejarla ahí. A ver. Benditos libros, madre mía, si no fueran por ellos, ahora mismo tenemos jodidamente mal. A ver. Espérate que igual nos mata. Joder, tío, todo el puto rato usando esta mierda. Como ya os dije, ya lo veis, es que... al principio esto es un suplicio para pasar niveles. Hay que andar con mucho cuidado. Y encima aún así. Ah, ataque 60M, gracias. Por avariciosa. Es que es difícil, chicos. Es cogerle el truco, ¿vale? Cogerle el truco y, bueno, tener un poco de suerte. Ir cogiendo atuendos que se puedan combinar para, bueno, tener más vida y demás. Vale, ¿nos hemos metido dónde? A ver. I hope this will do. Nos ha puesto algo, ¿qué es eso? MB por 2, creo que eso consume el doble PM en las habilidades, ¿no? Sí. Joder, tío. Encima no muere. Maldita máquina. Joder, tío.
By my light. A ver. Máquina del demonio, ¿mueres o no mueres? Vale, gracias. Menos mal. A ver. Fuera, fuera, bicho, fuera. No te acerques. Vale, ¿qué pasa? ¿Se rompe o no se rompe esto, tío? Vamos, Yuna, ahora, hostia. Vale, un nivel más. Perfecto. A ver. Venga, rápidamente. Accionamos. Ya mal. A ver, tenemos un bloqueo. Vamos a ver cómo... Aguantamos ahí. Vamos a ir por aquí, a ver. Vamos a curarnos un poco, venga. Todas las bestesferas. Vale, a ver, vamos ahora a curar un poco el PM de Yuna para poder curar al menos con la magia cura más, que si no... Vamos a gastar todos los objetos de curación, vamos, muy rápido, tío, muy rápido. Beber. Vale, 25, eso nos da para 5 curas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Perfecto, a ver. ¿Qué tenemos? Dos objetos con dos enemigos, vale. Bueno, uno, porque el otro es el objeto de piedra este que nos da Aguiles. Perfecto, la roca esta. Vale, ¿esto qué es? Bien, papel de fusión. Al inventario. Vale, ¿esto qué es? Éter, también.
Vale, venga, vamos, podemos con estos. El abejorro este, a por él. Vale, no falles, Yuna, por Dios. Vale, otro de estos, otro manual, nada. Esto que es arte, esto sí que sí. Para mí, vale. Una abeja, por aquí pululando. Bueno, y otro más, no sé qué es. Pues, otra máquina, ¿no? Sí. Y un atuendo, a ver cuál es. Bien. A ver, maquinita. ¿Esto qué es? Pistolera, nivel 1. Bueno, venga, sí, vamos a cogerla. A ver, vamos a intentar meterla con los demás atuendos. A ver qué habilidad nos da. Inmune al fuego. Inmune al fuego, vale. Perfecto, a ver, vamos a intentar ir para atrás. Buen golpe, joder, qué bueno, Yuna. Vale. Por lo que parece ser, este nivel se... El elevador se desbloquea al matar a 5 enemigos, creo, y al hacer un ataque al aire. Es decir, donde no haya nadie, chicos, ¿vale? Por eso he ejecutado ese golpe. Para que ya no haya más barreras que nos impida salir. Vaya hombre, joder. Bien. Ahora, sin pensarlo dos veces, sin matar a nadie, se nos dejan salir, vamos. Vale, bien, perfecto. Y nos dejan guardar sin utilizar manuscritos. Muy bien. Y entramos en la tienda encima, porque no hay música, ¿verdad? ¿O no? Ah, no, se produce una secuencia, creo, ahora. Entre las tres chicas, sí. Vale, cada 10 niveles hay una secuencia, chicos. No me acordaba de esto, vale, vale, bueno. Out of shape? A little. I haven't gotten much exercise lately. What about you, Riku? Piece of cake. You know why? Because I don't sit around all day doing nothing like you do. You've got me there. So, what have you been looking for, Riku? Some machine sunk in the sea or something? That's right! Oh, yeah. You've been helping Shinra, haven't you? Well, you know how Shinra left the ship and is off researching something or other with Rin? Every now and then he asks me to check out this or that. He says he can't do it himself because he's just a kid. So I'm always looking for ruins on the bottom of the sea or off running all over on some mission or another. Oh yeah. And I did some work for Pops, too, because he had another one of his crazy business ideas. Something about striking it rich at the Gagazette Hot Springs and using the money to rebuild home. Brother wasn't too hot on the idea, so I stayed out of it, but I introduced Pops to a business partner. If I had to guess, I'd say Pops is probably working on his Welcome to Awaka's right about now. That's Pops for ya. And it looks like the LeBlanc Syndicate has got some ideas of their own, too. But those are Ronso lands, right? They weren't even going to consult with Kimari. Can you believe it?
So I helped set up a meeting between them, you know? He said... Kimari worry hunters defile sacred ground. But LeBlanc just told him the Syndicate does whatever it wants. I mean, show some gratitude, will ya? And then there's Clasco. You know how kids are. He still bugs me to help him out all the time. It never ends. I end up babysitting the kindergartens on whatever mission they're on. And the more I help, the more he ends up depending on me. Yeesh! Oh yeah, I heard from Tobly a while ago too. And check this out. He wants to hire me to get up on stage and sing. He said I've got to sound as good as you, Uni. So I've been taking voice lessons from Barkeep. My darling, I love you. ¡Qué monos! Bueno, tras esta secuencia con... Ah, vale, sigue la secuencia, espérate. Wow, you certainly have been busy. Well, that's one way to put it. Wanna help? Rejected again. No matter how many times I ask, she always says no. But if I were as busy as you, I'd go out of my mind. You never want to see me anymore, Uni. You know that's not true. Did she really think I didn't want to see her? Bueno, ahora parece que sí. Vale, perfecto. Bien, antes de continuar, que supuestamente tenemos que entrar por la... por aquí. Para seguir con el resto de la torre, pues vamos a coger un cofre. Chicos, cada 10 niveles hay una secuencia y un cofre. Vale, así que no os olvidéis del cofre, porque si entramos otra vez, el cofre se pierde. Y para empezar ya mal, joder. Bueno. Hay que procurar... bueno, cada vez que avancemos niveles múltiplos de 10, es decir, nivel 10, 20, 30 y demás, pues... Al menos tener un hueco en el inventario, chicos, para coger esto, ¿vale? El cofre. El contenido del cofre, porque si no, ya veis que se pierde. Porque ya estamos llenos, pero bueno, no pasa nada, es un objeto simple a fin de cuentas. Al menos en el nivel 10. Pero bueno. Vale, ya está guardado, pues perfecto, chicos, ahora sí, fin del capítulo. Espero que os haya gustado, chicos, espero que os estéis divirtiendo con la serie. Un saludo para todos, gracias a los que me seguís como siempre y hasta la próxima.